Bueno, hay varias líneas de investigación que se están llevando a cabo porque realmente dentro de lo que es el servicio pues tenemos profesionales de gran talento a nivel de la investigación y reconocidos de hecho internacionalmente. Y por tanto pues puedo citar varias de las líneas, ¿no?, que considero relevante. Una es en el campo de las arritmias, en la cual pues somos un centro de referencia y lo hemos sido en los últimos años, ¿no?, tanto a nivel de fibrilación auricular como a nivel de dispositivos. Otra también es el área de hemodinámica cardíaca, tanto a nivel de la cardiopatía isquémica, que ha sido una de las señas de identidad de nuestro servicio, como a nivel de la patología estructural, de cómo tratamos las valvulopatías de forma percutánea. También citaría la insuficiencia cardíaca y la hipertensión pulmonar en su vertiente tanto preclínica como clínica. También cómo afecta el deporte, por ejemplo, al remodelado cardíaco, qué beneficios y qué detrimentos puede tener el ejercicio de altísima intensidad. Y estas dirías que son algunas de las muchas, ¿no?, que tenemos en marcha y que pues yo creo que todos en nuestro servicio pues queremos aportar un poquito nuestro grano de arena a lo que es el conocimiento cardiovascular, ¿no? Bueno, yo creo que fundamentalmente citaría dos retos, ¿no? Uno es el de mantener los estándares altos que hemos mantenido en los últimos años en nuestro servicio, tanto a nivel de asistencia a nuestros pacientes como de docencia y de investigación. Y el siguiente reto es ser capaz, digamos, de congeniar lo que es el desarrollo tecnológico, la gran cantidad de opciones que tenemos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, con una atención cercana al paciente, una atención integral, porque al final pues nuestro paciente lo que quiere es que le miremos a los ojos, ¿no?, que seamos cómplices del problema cardiovascular que tiene y que le ayudemos, eso sí, con todo el abanico que afortunadamente tenemos en la actualidad.